Thank you ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, otro día más, eh, 11 del 4 del 2023. Hoy eh, quiero dedicar este programa a un grande de la vida y de la pesca. Hoy cumpliría 91 años mi padre, eh, a quien recuerdo siempre y, y trato de mantener siempre eh, los pasos que él me marcó. Así que un homenaje. Acá preparé dos fotitos para los que lo conocían eh, de papá. Acá con, con, su, con su caballo. Bueno, una, un día especial. Un día especial que... que eh, vamos despacito, vamos eh, asimilando eh, la ida del viejo. Bueno, pero también hoy es un día especial porque vamos a hablar de un tema que hay algunas personas que no lo han entendido, eh, hay otras personas que tal vez eh, no saben los secretos. Esto, esto que tiene, que parece una palabra, ¿qué, qué secreto va a tener un, un nudo corredizo? Y bueno, yo les puedo asegurar que habiendo eh, tenido fábrica hace 35 años, teniendo dos fábrica de artículos de pesca, y en especial, eh, aunque he, he fabricado otras cosas, fabricar líneas, eh, creo yo que es importante que, que tengamos. Eh, todos, todos los, los secretos como para que no tengan problemas. Ya van a ver, he, he visto comentarios eh, a lo largo del año eh, de gente que me dice, no, pero a mí se me corren los nudos. Otros que dice, no, yo le pongo nudo fijo y listo. Bueno, hoy vamos a ver que, no, que no, no, no nos tenemos que asustar y que existen unos secretitos que ya van a ver cómo son, como para que armemos una línea de lujo, sin nudo, todo con nudo corredizo, no se corran los nudos que no se tienen que correr y sí se corran los que en algún momento los tenemos que correr. Eh, me, me faltó, ahora voy a mirar ahí en la mesa de trabajo, tengo eh, una línea, a ver, ah, ahí está, acá, la tengo acá. Eh, una línea como para que después ustedes vean, para que sepan cuáles son los nudos que tienen que ser corredizos pero fijos, y cuáles son los nudos que tendría que tener una variación, y cuál es la diferencia en hacer uno o el otro. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a ustedes, a ustedes, a los que me miran, porque estamos cada vez más cerca, hoy, recién lo estuvimos hablando con Danielito de María, eh, hoy llegamos a 9.500 suscriptores y estamos cada vez más cerca de ese primer escalón que son los 10.000. Eh, como ustedes sabrán, o lo habrán escuchado no conmigo, sino con otros youtubers también, eh, el sacrificio que uno le, le pone a todo esto en los primeros pasos, cuando todavía uno ni, 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 ni tiene una renta, ni y que uno le mete horas al, al programa, y no, no estoy hablando de mí solo, porque Danielito de María, eh, Horacio Gato y, y Néstor Caminos me ayudan constantemente, y los que van a pescar, de que son del grupo nuestro más, más firme, más férreo, también le ponen horas y le ponen plata, porque van a pescar a lugares que, que tal vez para a, a, el común de la gente no se llega. A veces voy yo, a veces yo no voy. Y hoy vamos a implementar una cosa de eso. Ya van a ver que les va a gustar. Eh, para que se sientan parte, se sientan parte. Y esto tiene que ver con la gente que está colaborando con el canal. Para los que no saben, la gente que está de verde. Esa gente que está de verde que yo veo ahora Néstor Camino, Federico, Manuel Torres Miño, ahora vamos a nombrarlos más. Eh, tengo que agradecer también otra cosa que, me, me, si no me voy a olvidar, eh, pasamos, pasamos los 50 eh, suscriptores que están ayudando al canal, y no pasa por el dinero, sino porque son mojarritas algunos, la mayoría. Pero no importa, lo importante es comprometerse, son 50 pesos, son nada. Pero lo importante es decir, bueno, pero yo formo parte de. Y como formo parte de vamos a implementar algo que, quiero que lo quiero que lo valoren. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Esto es muy importante. Nadie lo ha dicho todavía. En, en internet porque nadie eh, hace esto que hacemos nosotros nosotros no somos ni más ni menos que nadie pero nadie hace participar al público a los que ven en las pescas o sea generalmente en un 99% el tipo que habla el, el, el youtuber es el que siempre está ahí, se filma solo. Y, y nosotros tenemos algo distinto. Nosotros tenemos un grupo de amigos. Y, y siempre yo lo dije y lo voy a seguir sosteniendo, que lo más valioso que tengo en mi vida es mi grupo de amigos. Y en un momento tan difícil como este, en el que yo estoy pasando, pasé con mi padre que se fue en el, en el 2019. Y, y hoy estoy pasando una enfermedad muy complicada con mi madre, eh, una enfermedad de la cabeza, un, una enfermedad de senilidad. De... Bueno, no quiero, por, no quiero ni acordarme. Recién hace un ratito estuve con ella. Eh, y y se, me, se me, la verdad, muchachos, se me, se me está poniendo muy difícil. Eh, es muy complicado. Pero no sé por qué me fui para este lado. Lo que yo quiero valorar es eh, la amistad. Y la amistad, ahora me acorde, en estos momentos tan difíciles, todos mis amigos, todos, ni se imaginan la cantidad de mensajes que yo recibo al fin del día y que les agradezco, vamos vasco, dale, yo te apoyo, mándale un saludo a la vieja. Eh, bueno, esas palabras... No se imaginan cómo me ayudan. A veces quiero largar. A veces quiero decir basta. No, no, no. No aguanto más. Y sin embargo, eh, esas palabras me ayudan en esos momentos tan límites en el que uno tiene ganas de, de salir corriendo, eh, saber que está apoyado por tanta gente. Así que desde ya... Un millón de gracias a todos. Eh, no, no, saben, no saben lo que me ayudan diciéndome eh, todo lo que me dicen y dándome ese ánimo que en los momentos complicados de la vida eh, vos lo necesitas. Entonces para mí la palabra amigo es impor, in, pero lo más importante que hay. Y de eso quiero hablar. Todos los que estén pintados de verde, o sea, todos los que colaboren con el canal, en esa palabrita que dice abajo, que dice unirse, con lo que puedan, van a tener la posibilidad de mandarle al señor Daniel Alberto de María las fotos de sus pescas. Y Daniel lo va a transformar en un short. Por eso les digo, cuidado con el vocabulario, tengan en cuenta que esto... Lo ve el mundo, pero no es solamente por esto. Ustedes no sé si se dieron cuenta que todo lo que nosotros subimos al canal, aunque yo me vaya, supónganse que yo ya soy veterano, no me voy a morir a los 61 años, pero ponele que se, 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 me, me fui. Esto queda en Internet para toda la vida. Y ustedes le van a poder mostrar a sus hijos y a sus nietos las pescas que ustedes hicieron. Aunque sea en un pedacito, en un short. Short se le llama a un video corto. Entonces, todos los que tengan esa pintada de verde, como le digo yo, van a tener la posibilidad de mandarle a Danielito de María el teléfono, la, el contacto, y ahí le mandan, eh, ya les va a decir el cómo, le mandan... Un, un videito y él se los va a transformar en un short con la explicación y el nombre de ustedes. El nombre de ustedes. Entonces ustedes van a poder estar sin tener un canal de YouTube, se van a poder sentir parte de ese canal de YouTube y van a poder decir, yo estoy figurando en el canal del Vasco. Así que espero que lo valoren. Eh, tal vez los que son jóvenes no lo valoran ahora, pero tal vez después, cuando tengan hijos y tengan nietos, van a poder decirle, vos sabés que el abuelo pescaba, y pescaba, o pescaba pejerrey, o pescaba tararira, o pescaba dorado, y mirá, acá están los videos, y te sentás ahí en el televisor que va a ser, no, sé, no sabemos cómo va a ser dentro de muchos años, y lo van y lo ven, y eso eh, parece que no, pero a mí por lo menos cuando me ve mi hijo, a mí me gusta, y me, me llama, y me carga, me dice, papá. Y eso está bueno. Bueno, vamos a arrancar. Eh, ya somos más de 100. Eh, la verdad que venimos espectacular. Los temas son, creo yo, que son buenos. me voy a tomar medio mate. Eh, voy a saludar a los, a los pintados de verde. Eh, el verde tiene ahí lo vi a cristian guida a la pasada. el verde tiene para nosotros los que fuimos militares que es, es un error eso. Eh, no es los que fuimos. el que es militar o el que es médico o el que es abogado o el que por más que no se dedique a eso siempre va a ser militar, siempre va a ser médico, siempre va a ser abogado. así que los del verde por el color eh, nos sentimos identificados. mira qué casualidad. bueno, horacio gato. ¿Cómo le va amigo? Jorge Bianchini, el vikingo Cepe que siempre está, Juan Carlos Lago, eh, la comadreja Sosa, Pedro Dabrowski, Electri Hernán, eh, al Mosquero lo vamos a saludar también, que es un colega amigo y que hoy me fue uno de los que me dio ese ánimo en un momento crítico. Así que gracias eh, Petizo, por, por, por esas palabras. Eh... Edgardo, eh, Federico Manuel Torres Muño, eh, Néstor Camino, mi, mi hermano menor, como le digo yo, eh, Cristian Guida, un militar de raza, Marito Dasiski, eh, a ver, a ver, Sergio Bruno, cuántos, cuántos, qué lindo, y Jorge Donadío. A todos ellos y a todos los que no están pintados de verde, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Bueno, primer secreto. ¿Qué es un hilo para hacer nudos corredizos? Un hilo para hacer nudos corredizos no es más que el famoso y bien ponderado hilo de zapatero. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos marcas que se caracterizan? Esto anoten con lápiz y papel, porque eh, antes decían lápiz y papel. Eh, anoten, porque después se olvidan. Está bien que tienen la posibilidad de verlo otra vez el, el vivo, ¿no? Pero uno es el VAE, B corta A, H, E. Y el otro es el Pilver. No sé si lo van a llegar a ver... No sé si lo van a llegar a ver, pero ahí, ven, ahí dice Pilver. Pilber. Pilver. Bueno. Pero este Pilver, o el otro va, ¿eh? tiene varios grosores. El grosor que más se adecua, a mi entender, ¿eh? con 40 años de de romperse los dedos y hacer línea. A esto es el número 20. El número 20 tiene el grosor necesario para hacer la famosa pelotita, ¿sí? No es ni muy finito que se pasa la mostacilla, ni muy grueso como para hacer una pelota así, y cargar agua, que es una cosa que si vamos al detalle muy puntual, eh, la línea tiene que ser lo más liviana posible, y si esto fuera muy voluminoso, muy largo, muy eh, carga agua, porque el hilo no es como el nylon que la repele, sino que el hilo este de nylon la carga el agua. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Es el, es el, el grosor justo. Bueno, ya sabiendo cuál es la marca, sabiendo cuál es el grosor, Vamos a ir. Yo ahora no voy a hacer un nudo. Yo ahora voy a hacer lo que se llama una toma. Esto es lo más importante para hacer el nudo corredizo. Esto se llama, en realidad, trabar el hilo. Trabar el hilo. ¿Cómo se traba el hilo en la mano para que no se me, se me resbale? Y ahí Néstor Caminos me decía la vez pasada: decía, sos un animal, me dice, ¿cómo puede ser que, y Grijalva también, ¿cómo puede ser que, porque nos ponemos a veces en, la, en plena temporada de Pejerrey, nos juntamos en casa y nos ponemos a hacer línea? Invierno, nos tomamos unos mates o un cafecito y nos ponemos a hacer línea. Miren qué locura, ¿no? El backing es mejor, pero es muy caro. Y sí, sí. Eh, ni lo nombro, petizo, Ni lo nombro. ¿Sabes por qué? Porque me ha pasado en el primer video que hice hace tres años y pico que me que lo nombré y hubo gente que salió a buscar el backing. Y cómo le voy a hacer. El backing se le dice al, al relleno que tiene un, un reel de mosca el backing de mosca, que es el, el hilo especial que va debajo de la cola de ratón. Pero eso carísimo. ¿Entienden? Esto es lo mejor. Bueno, escuchen. ¿Cómo tengo que trabar el hilo para que no se me resbale y para que se ciña? Ciña, ceñir significa apretar lo más posible el nudo. Y quede bien y no se corra. Mira, Eduardo dice, yo fui uno que salí a comprarlo. Bueno, fíjense bien cómo es esto. Agarro el dedo gordo y el dedo índice. Y tomo el hilo, la punta del hilo. Con estos dos dedos lo trabo. ¿Sí? Lo trabo y lo doblo. Ahí. Ya no se corre más. ¿Ves? Este yo lo hice de memoria. Ahí ya no se corre más. Entonces, ahí le das y te puedo asegurar que cuando lo ceñís, no se mueve ni a palos. Bueno, ahora vamos a hacer la demostración. Hoy, con toda la tecnología, tenemos buena luz, tenemos buena cámara, tenemos buen audio, tenemos una computadora nueva. Cosa que no teníamos hace tres años sin pico, entonces ahora lo vamos a poder hacer como la gente. Vieron que hoy estaba mirando el video y un señor ahí abajo puso: no se ve nada. Y claro, si yo encima no veía, usaba unos lentes, no veía nada. Y bueno, de a poquito vamos mejorando. Voy a cortar. Ahora vamos a hablar de esto también. Voy a cortar un pedazo de, de nylon que lo hice de otro color, color blanco leche, como para que lo puedan identificar bien. Ustedes dirán, estás hilando muy fino, vaya la redundancia, por el hilo. Sí, estoy hilando muy fino, pero les voy a explicar algo. Cuando yo hago un nudo corredizo y corto, tenemos que tener un muy buen elemento de corte como para que no se despeluche este hilo. Ahora van a ver cómo queda y me lo van a entender. En este hilo, en este nylon que es donde vamos a colocar el nudo corredizo, miren qué fácil que es esto. Lo que tenemos que hacer es tomar la punta del, del, del hilo, ponerlo a la par, a la par, y dar una vuelta así. ¿Ven? ¿Ven cómo es esto? Y yo siempre sostengo acá. Y miren, después me tengo que ayudar con este índice. Miren cómo se hace esto. Giro. Y lo paso. Giro y lo paso. Giro y lo paso. Giro y lo paso. Y así voy dando la vuelta. Yo se los estoy haciendo rápido porque ya tenés la práctica. Ven que quedaron todas esas vueltitas. No importa la cantidad de vueltas. Ahora vamos a hablar de la cantidad de vueltas. Pero esto lo que quiero es que lo vean. Y después se tira de los dos extremos lo más parejo posible. ¿Ven? El nudo se tiene que ir acomodando solo. ¿Ven? Miren qué fácil. ¿Ven que se acomoda solito? Bueno, cuando ya lo tengo así, esto queda feo en YouTube, se puede poner un vasito, mojarlo. Lo mojo. Lo sostengo como les enseñé, con las dos manos, trabando, trabando. El hilo, el hilo nunca se ciñe a los tirones. El hilo, el hilo se, se ciñe de a poco, de a poco. Y darle la mayor tensión. ¿Cómo yo sé que el, 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 el nudo está, está bien hecho? Miren cómo quedó el nylon. Lo quebró el nylon. Eso, ¿saben qué quiere decir? Que está súper ajustado. Si no estuviera súper ajustado, quedaría así el nylon. Pero ven que, ven que hace como una montañita. ¿Ven? Lo, lo, ¿Lo logran ver? Yo lo suelto y queda torcido. ¿Ven? Bueno, a partir de ahí, sostengo y corto. ¿Cómo anda la mira telescópica esta que tengo en este ojo? Con un ojo veo así, cuando me pueda operar el otro. Amén. Ah, y ahora, corto ahí. Señores, acá está el nudo corredizo. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Bueno, esto no lo corres. No lo corres. eso que dice Yossi, sí, ya, lo, ya lo mojamos, Yossi, vos llegaste tarde. Eh, esto que dice Yossi es estrangular. Bueno, pero hay nudos corredizos que se corren y nudos que eh, corredizos que no se corren. ¿Sí cómo? Sí, el nudo corredizo teóricamente se hace para armar una línea y que no se corra y no hacerle un nudo fijo a una, a una línea, que eso es una barbaridad. Lo podés hacer, sí, lo podés hacer, pero te arriesgas a que en un golpe, en un golpe, en un chicotazo, se te vaya a cortar la línea. Y ustedes dicen, nah, pescando pejerrey no, ah, no, ustedes tienen idea. De la fuerza que le llega a la línea cuando ustedes clavan. Ustedes saben la fuerza que tiene esa clavada y la resistencia que tiene el pez que está enganchado, si es que lo engancharon, si es que lo clavaron. Bueno, pónganle que ustedes tienen un, un pejerrey de un kilo y ustedes están con nudo fijo y pegaron el tirón, tienen multifilamento, el multi no cede. La caña cede un poco, pero ustedes le pegaron un tironazo. La madre no cede y algo se tiene que romper. O se parte el anzuelo, o se dobla el anzuelo, o se corta la línea. Y esto, que ustedes dirán, eh, vasco, ¿cómo van a... Bueno. Y si yo les digo que en Chasicó, cuando pescábamos en un cardumen y tirábamos al cardumen, eh, no teníamos menos de cuatro o cinco cortes por, por pesca en, en cuatro o cinco personas. Había un promedio de una persona que cortaba la línea. ¿Saben por qué? Porque la exigencia es mucha. Y. Me voy a hacer una pausita. Una pausita. No le vamos a poner nombre. le vamos a, lo, lo, vamos a poner un personaje imaginario. Que puede ser alguno de ustedes. Miren lo que les digo. Puede ser alguno de ustedes. Pero piensen bien lo que les voy a decir. ¿eh? Una persona que opina. No quiero que se sientan mal. Pero una persona que opina, que deja un comentario, a veces no se da cuenta del daño que puede hacer. En nuestro canal, por lo menos en nuestro canal, nosotros tratamos de no hacerle daño a la gente que está del otro lado. Y yo me preocupo y estoy constantemente pensando cómo decir las cosas para que a ustedes no les caiga mal. Porque aunque les parezca mentira, estamos muchas horas juntos. Los que nos siguen en el canal, tengan en cuenta que a veces yo me quedo dos horas, una hora y media, tres veces por semana. Son muchas horas que estamos juntos. Entonces, lo menos que yo puedo hacer es tratar de no hacerle daño al otro. Y si yo trato de no hacerle daño al otro, lo que pretendo es que el otro no nos haga daño a nosotros. Entonces, a veces, muchachos, cuando uno hace un comentario y no lo estoy. Ahora van a ver por dónde viene la cosa. Ahí se va a poner contento Ferrari. Se van a poner. Hay ah, un poquito de uterio. Eh, ahí se van a dar cuenta de quién tiene chapa para opinar y quién tiene chapa para callarse la boca y no opinar. Ustedes ven a través de todo el año cómo nosotros vamos a pescar determinadas especies, ¿sí? Vamos al Alto Paraná a pescar los grandes del, del Alto Paraná. Vamos a pescar pejerrey, vamos a pescar tararira, vamos al mar, vamos a, a las lagunas, vamos a todos lados y en todos lados, gracias a Dios, tenemos un poquito de sabiduría y una cuota que yo no estoy de acuerdo, pero una cuota de suerte. Ya un día vamos a hablar de la suerte. Pero una persona. Esto me, esto me lo pasó uno de ustedes, ¿eh? Uno de ustedes. No, no, le juro que no lo hice yo. Que en ocho años, nunca pescó un dorado. Nunca pescó un surubí. Nunca pescó un pacú. Nunca pescó una boga. Nunca pescó una trucha. Nunca pescó un salmón. Nunca pescó una corvina negra. Nunca pescó una tararira, nunca pescó una carpa, nunca pescó una chernia, un mero, un pez limón, un tiburón, un salmón blanco, una sardina o una anchoa. ¿Ustedes le, le podrían tomar en serio un comentario a alguien que, miren, está escrito? Alguien que nunca pescó nada de estas especies. Que ustedes lo ven en un video, en un, en un canal de YouTube. Y nunca pescó nada de todo esto. ¿Y qué, qué chapa tiene para opinar? Una persona que nunca pescó en ocho años ninguna de estas especies. A mí me parece que... No tiene chapa. No tiene comentario. No tiene comentario. No, no, no. Eh, no está mal esto que me mandaron. Eh, esto me lo mandaron, ¿saben para qué? Para que yo me calle la boca. Pero miren cómo me lo dijeron. Me dice, ¿a vos te parece, Vasco, que vos podés hablar de una persona y me... Me quedó el, el papelito que en ocho años nunca pescó nada de esto. ¿Vos podés tomarlo en serio? No, así que lo dejé, lo dejo para que ustedes lo piensen. Ay, Dani Cast mirá qué lindo, Dani Cast Dani Kast, le voy a dar una mano a Dani Kast, que es mi amigo. Daniel Castro me dice: Vasquito, me hice un canal de YouTube. Uy, te felicito. Y estoy poniendo todas las pescas, las pescas que hago yo. Bueno, bárbaro. ¿Y me vas a nombrar? Sí, te voy a nombrar. Cuando aparezca te nombro. Pero ahora no aparece como Daniel Castro, entonces ahora que apareció como Dani Cas, lo nombro. Bueno, Dani Cas es Daniel Castro, que es un amigo nuestro y que siempre va a pescar con nosotros y es un tipazo, es una muy buena persona. Y aparte es un gran pescador. Y aparte es mi alumno de pesca con mosca. ¿Qué tanto? Te gané, mosquero. Tengo un alumno. Tengo uno, un tapado, que no sabe lo que es. Eh, de esos tipos que nacieron, voy a ser sincero, yo soy profe, ¿eh? este nació. Este nació para eso. Bueno estoy de incógnito, dice, no, no, conmigo no vas a estar de incógnito nunca, acá le sacamos la careta a todos, los mugrientos esto, le sacamos la careta, el, el grupo de los mugrientos y los piojos. Dieguito Sasa, que cómo anda amigo? Ahí apareció eh, Gustavo Gutiérrez, el dueño del Incor Ranch y aparte, y lo voy a decir aunque se enojen los demás, el mejor auspiciante que nosotros tenemos, el tipo que está siempre, que me apoyó desde la primera hora, que yo no lo tuve que llamar ni ofrecerle nada, me dijo: Yo quiero ser tu auspiciante. ¿Saben qué orgullo que es para una persona que cuando uno recién arranca le diga: Yo quiero ser tu auspiciante? No que uno lo vaya a mendigar o a decirle: Vení que yo te voy a hacer publicidad. No, 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 yo, anotame, Vasquito, yo quiero ser tu auspiciante. Decime cuánto te tengo que pagar. Y como me dijo así, yo le dije: No, 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 me tiene que pagar nada. Pará, eh, yo te voy a dar una mano. Me dice: No, la mano te la voy a dar yo. y eh, Yo los invito a ustedes que vengan una vez a, a las cabañas. Yo los espero. Que, bueno, vamos a, vamos a hacer así. Y ustedes dirán: ¿Cómo este está contando eso? ¿Y cuál es el problema? Si yo no le debo nada a nadie, ¿no les parece? y quedamos grandes amigos y hace tres años que tenemos el honor y el placer de ir al bolsón a las mejores cabañas y esto sí lo digo convencido y, y obligado a las mejores cabañas que hay en el bolsón que es Lincoln Ranch y saben por qué no por las cabañas las cabañas son alucinantes por la gente por la flaca la señora Del por él por el buen don de gente ahí está Lincoln Ranch el primero de todos que apostó por nosotros ahora hay otros que también tienen su mérito pero el primero es el amigo bueno y que si no fuera por por, por este gran problema que yo tengo con mamá eh, yo hoy estaría contando cómo me fue en Lincoln Ranch, porque me iba a ir en marzo a pescar allá. No sé si a pescar. Miren lo que les digo. Iba a pescar, sí. Pero me iba a ir hasta con mi amigo. Me iba a ir con otro solo, los dos, y no vamos. Y bueno, y vamos a pasar unos días ya con, con, con el loco que ya le afloja el trabajo y se, se acaba Semana Santa y después ya enseguida viene la veda. Y antes de que se venga la veda, que están los... Truchones esos gigantes y, y, y los salmones me quería hacer una escapada. Bueno, seguimos con el. Me agarraron los nervios, miren cómo lo dejé esto. Ahora vamos a utilizar el mismo, el mismo eh, nylon y vamos a agarrar y vamos a explicar cuáles son los nudos que se corren y cuáles son los nudos que no se deben correr. Pero antes de eso, vamos a desarmar una línea de pesca. En este caso, eh, sí, sí, amiguito, sí, Daniel Sosa, ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer. me acordar, comadreja, eh, me dice Daniel Sosa que quedó pendiente el nudo para unir el multi con el nylon. Hay cinco o seis, pero yo les voy a dar el que para a mi entender es el más práctico. El mosquero dice, tenés hasta el 30 de mayo para ir a pescar al sur. Mirá, sí, pero yo te quisiera ver con el baile que tengo. Bueno. ¿Ustedes saben que yo le hago nudo al pilotín? Yo le hago nudo al pilotín. ¿Por qué? Porque utilizo un pilotín para hacerlo giratorio. Esto es de otro video, ¿no? Pero para que vean todos los detalles. Porque tiene un nudo. Un pilotín pasante, una bollita muy bonita y muy livianita que hace que este pilotín hace que me frene la línea para que no, la, no no se pasen y aparte que la parte más importante que tiene la línea, que es la principal, que es la primera este pedacito, aunque ustedes no lo crean, es la parte principal de la línea. Porque si esto se me hunde, cuando yo efectúo la clavada y está el, el nylon hundido, eso me chupa el, el, el nylon de la madre en el agua y no me permite que la clavada llegue totalmente firme a la línea. Por eso se utiliza el pirotín. Ahí está el pilotín. Yo qué hago? Agarro, hago un nudo corredizo. ¿Ven? Ato el esmerillón, le paso la bollita, le pongo dos mostacillas y después le hago un nudito. ¿Sí? Ahí. Bueno, después de este nudo, vamos a ver el nudo que se tiene que correr. A ver, vamos, a, vamos a, a, a participar. ¿Cuál es? ¿Cuál es el único nudo en la línea de Pejerrey que se tiene que correr? A ver qué les parece a ustedes. Yo después les voy a decir. De nuevo, ¿cuál es? Yo mientras me tomo un mate, ¿cuál es? el único nudo en la línea que se tiene que correr. A ver. Marito. Marito dice el de la trampa. ¿Cómo te gusta la trampa, vos, Marito? Bueno, Marito dice el de la trampa. El mosquero, el de la trampa. A ver. Otro que tire y pegue, vamos. Diego Sánchez, los de atrás de las boyas. Bien. Pesca metal, el de la trampa. Cristian Guida, el nudo que se corre, es el de la boya grande, el que está atrás. Sí. Eh, Jorge, el 25, el que está antes de la boya, sí. Julio Juan Cruz García, el de la Boya Pater Vasco. El de la Boya Pater también. Muy bien, Juan Cruz, muy bien. Usted se ve que sabe pescar, eh, sabe pescar en, en lugares donde hay mucha profundidad. Y ese es uno de los que se tiene que correr. Eh, para regular la trampa según como coma el peje, dice LP Fishing Family. Muy bien. Horacio Ferreiro, el de la trampa. El de la popa de la boya. Muy bien, Horacio. Muy bien. Eh, Mariano Remoli, adelante la boya por si querés que no sea tramposa. Eh, Jorge Alberto Guidoni, el de la boya. Eh, Jorge Zapata, los que están los que están al lado del río. Antes de la boya, Julio César Casals. Diego Jara, el del medio. César Rojo, los de la trampa, porque la podemos dejar con o sin trampa. Todo va mejorando en, los, en las contestaciones. Muy bien. Me tomo el mate y les explico. Para la gente que pesca mucho, 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 mucho. Yo sé que acá hay, tengo unos cuantos, que pescan mucho pejerrey y que saben mucho del pejerrey. Y para mí es un honor eso. Ustedes no se imaginan la fuerza que hace un anzuelo, una brazolada. Y un nudo en una clavada. No se imaginan. Si yo les pusiera una balanza, muchachos, a 20, 30 metros, y se las pongo así, y les digo, clava, y ustedes pegan el clavazo, primero que tienen que tener el reel para que patine, porque si no van a, van a romper la caña. Pero ahí se van a dar cuenta hasta dónde llega la balanza. Ustedes no se imaginan la, 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 la resistencia que hace un pejerrey medianamente grandecito en el agua, una boya que se chupa en el agua, un nylon eh, que no se debe hundir, una boya grande, un pilotín y todo el multifilamento o el nylon más todavía si lo, si lo están usando. No se imagina la fuerza que hace. Así que eh, los nudos tienen que estar. Los que se tienen que correr y los que no se tienen que correr. Los que no se deben correr son estos dos que están acá. O sea, en esta línea que es una línea tramposa y que ustedes dirán, eh, esto lo digo por César Rojo que hizo una aclaración muy buena. Dice porque yo la puedo, a la línea la puedo transformar en una línea que no sea tramposa. Y de eso es lo que les quiero explicar, muchachos. Muy bien. Esta, este nudito que está acá, que me permite que la boya tenga una determinada trampa, este nudito, si yo lo agarro y lo, lo, lo corro y lo pongo pegado acá a la boya, esta es una línea convencional. Y dice, sí, pero tiene la bollita, sí, tiene la bollita para regular la brazolada, nada más. Pero cuando, se, cuando tengo el pique, la bolla grande se mueve porque no tiene trampa. En el otro caso, cuando yo tengo el pique, miren lo que va a pasar. Yo si estuviera del otro lado me estaría volviendo loco, muchachos. Eh, ahora van a ver, porque yo veo una boya que se, se mueve y me vuelvo loco. Ustedes van a ver así, así. Van a ver la boya, la van a ver así. Y cuando tengan el pique, no sé si saben todos que el pejerrey pica de costado. ¿Cómo de costado? Sí, lleva la línea de costado, nunca la lleva para abajo. Si la lleva para abajo, hay otra explicación. Entonces, ¿qué hace el pejerrey? El pejerrey hace esto: lleva, 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 lleva. Cuando llega al tope de la trampa, Hace esto. Y se para un poquito la bolla. ¿Por qué? Porque se, se hundió la bolita chiquita. Ese es el momento en el que yo tengo que clavar cuando tengo una línea tramposa. ¿Y cómo se identifica? Se identifica en el momento en el que la boya cambia el color. Yo dice, ¿cómo cambia el color? Sí, cambia el color, porque ustedes están viendo el amarillo limón. Cuando ven el rojo o el naranja con el amarillo limón es cuando tienen que clavar. Mientras tanto, la línea tiene que estar así. ¿Entendió el amigo ese que, que opinólogo, que, que decía que la línea tiene que estar toda desparramada? No, 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 la línea no tiene que estar desparramada. La línea tiene que estar siempre derecha. Que esté suelta es otra cosa. Pero siempre derecha. Siempre tengo que tener las tres boyas en una línea. Porque si se desalinea la boya, ahí me, me avisa el pique. Si no, lo, no la puedo saber. Entonces, ustedes háganme caso a mí. Siempre la línea en esta, en, este, en esta posición. La boya, las tres boyas en esa posición. Y de acuerdo a la distancia que tengan entre boya y boya, van a identificar las tres boyas. Entonces, cuando identifican las tres boyas. Y una de las boyas hace si así y se le va, claven que lo tienen. Bueno, y la trampa, ¿me entendieron cómo es? La trampa es la que corre. Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero dar más trampa, menos trampa? La quiero transformar en fija porque el pejerrey está comiendo firme y apenas me toma la boya, yo clavo y lo, y, 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 lo, y lo clavo y no se me escapa. Bueno, entonces este es el nudo. Este, el nudo de la trampa muy bien los que dijeron el nudo de la trampa o los que dijeron el nudo de la boya y no el de, el de la yoyo -yo. el nudo de la trampa o sea todos todos casi todos acertaron el nudo de la trampa es el que se tiene que correr. Ahora viene no lo complicado sino la sabiduría que tienen que tener, para saber, la voy a guardar la bollita porque esta es una línea de las que yo tengo hechas para vender. Y la quiero tener bien, bien preparadita. Ahí está. Entonces esta la pongo acá y esta la pongo acá. Por ahí después. La necesito otra vez y la tengo que desarmar de nuevo. Listo. Otro día vamos a repasar cómo se hace para dejar las, las, las líneas bien, bien prolijitas. Ahora vamos a ir a lo que es el nudo que se corre y el que no se debe correr. Voy a repetir. Esto es de mí, eh, no, no es una invención. Eh, yo descubrí que si yo ciño la línea con todo y le pongo una determinada cantidad de vueltas al nudo, no se corre ni a palo. Mira, 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 Cristian Guida dice: ponela bien que vas a pasar vergüenza en el guasú. Dice: no, nah, no, nah, yo no paso vergüenza. Bueno, vamos a hacer un nudito de los que no se tiene que correr. Fíjense: agarro el extremo con el índice y el anular, lo, lo pongo al lado de la línea madre, le doy una vuelta, ¿sí? Lo agarro, con, como les dije, con estos dos eh, dedos y comienzo a girar. Y doy una, dos, tres, cuatro, cinco. No más. Cinco vueltas. Ciño. Cuando ya ceñí... Mojo el nudo, lo tomo como les expliqué, trabando el hilo para que puedan tirar y no se lastimen, y aprieto, corto. Yo sé lo que están pensando ustedes, soy adivino. Y el que se tiene que correr, ahora va, ahora va. Bueno, esto. Que ven que quedó quebrado también en, en, en la. En, esto es una madre del 50. Hay que quebrar un, una madre del 50. Uno del 40 es más fácil, uno del 35 mucho más fácil. Pero uno del 50 tiene que estar muy, muy apretado. Bueno, este no se corre ni a palo, muchachos. Ni que lo agarremos con la uña, no se corre más. Por eso, siempre tengo que tomarme el trabajo de colocar justo el nudo en el lugar. Donde lo tengo que poner. Y acuérdense de esto que les voy a decir. ¿Vieron que este Cristian Guida me carga? ¿Viste que la tenía que sacar otra vez? Esto es fundamental para el armado de una buena línea. Sí, sí, amigo, sí, eh, pesca metal, muy buena la, la pregunta. Eh, lo he visto en otros youtubers, eh, en otros, eh, en varios, ¿eh? Y, y ninguno sabe decir eh, por qué los nudos so, son impares yo lo dije ya así que no les voy a decir a ver qué le parece no no ya lo dije si no me van a acertar unos cuantos los nudos deben de ser impares porque si no queda quebrado el nudo sí pero eso se hace lo voy a mostrar acá eso se hace. En un nylon para miércoles que tengo fuerza. Ven cómo queda el Ven cómo queda el nudo. El nudo de la madre, esto si fuera nudo fijo. El nudo cuando se hace de cuatro vueltas o de seis vueltas en la madre queda quebrado. No es, no, no es un nudo corredizo, ¿eh? es un nudo común. Y cuando se hace de cinco vueltas, esto es mucho, eh, mucho hilar muy fino, muy fino. ¿Ven? Queda mejor presentado porque no se quiebra el, el, el nylon. Hay mucha gente que lo hace bien, pero no sabe por qué. Escuchó que hay que hacer vuelta impar y entonces le dan vuelta impar. Pero el, el tema es saber por qué. Bueno, ahora estábamos hablando del nudo que se tiene que correr. Bueno, el nudo que se tiene que correr, el nudo corredizo, que se tiene que correr, no este, no este, este que les mostré de la madre, que es un nudo fijo, no, el nudo que se tiene que correr, que quedamos de acuerdo con que eh, era el de atrás, ¿sí? Bueno. Esperen que lo voy a poner, lo voy a poner como dijo Cristian Guida, porque si no me dijo, me dijo que me van a cargar, ¿sí? bueno. Si me van a cargar, Cristian Guida, la pongo bien y listo. es bravo, es bravo, el, el, la, es difícil la vida del artista, me decía un amigo. Esto lo ponemos así, porque si no, Cristian Guida no duerme, si ve una, 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 una línea que está torcida o que está mal puesta, esta noche no duerme. Bueno, ahí la tiene Cristian Guida, ¿le gustó así? Ahora vamos a ver el nudo que se tiene que correr. El nudo que se tiene que correr tiene que tener dos particularidades. Una de las particularidades es la siguiente. Ya ese, ese pedacito de nylon ya quedó con, mucha, con muchos nudos, así que lo vamos a agarrar y vamos a utilizar otro. Ahí está. Vamos a cortar acá cómo corta esta tijera. Lo mejor que hay para el armador es esta tijera. Es lo mejor que han inventado, la verdad. Hay que felicitar al que inventó esa tijera. Bueno. Señores, el nudo que se debe correr tiene que ser un nudo de muchas vueltas, muchas vueltas. Vamos a ponerle 9. Vamos a poner. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya están las 9. Ahora lo ceñimos como ceñimos cualquier nudo. Despacito, que no se monte ningún hilo, ¿sí? Si ustedes ven que se monta algún hilo, lo estiran parejito, parejito. Lo mojamos un poquito para que ciña bien, pero esta vez no lo apretamos tanto. Está bien apretado, ¿Ves? ven que quedó marcadito, pero no lo apretamos tanto. Yo ahora lo voy a cortar. Ustedes tienen que tener en cuenta que el nudo se afloja siempre cuando toma contacto con el agua. Entonces, con el tiempo, si ustedes no lo aprietan bien, se va a correr. Pero este nudo, que tiene nueve vueltas, si yo lo quiero correr, coloco la uña ahí. ¿Ven? Y lo corro. Y si, y si lo sigo corriendo, lo saqué. ¿Sí? Bueno, ¿esto para qué es? Esto es para que cuando yo tengo que hacer un nudo de trampa, de olla, escuchen que esto es importantísimo. El nudo lo pueda correr yo o en su defecto. En el golpe de una clavada la boya patine. Diciendo, eh, Pero va a patinar sí, porque si es un pescado grande, si es un pescado un kilo, un kilo y medio, que los hay en el Río de la Plata, hay muchos. Cuando yo pego el tirón, síganme. Cuando yo pego el tirón, la bollita que está agarrada con nudos que no se corren, va a, a patinar y va a hacer que se traslade la boya grande. Y la que más fuerza va a ser, va a ser la boya grande. Nunca la boya chiquita. La grande es la que hace fuerza. El pejerrey tira para acá, yo tiro para allá y la boya se pega justo al nudo. Bueno, esa es la que va a patinar. ¿Va a patinar mucho? No, por ahí patina un centímetro pero ¿saben una cosa? no se le va a romper la punta la punta que siempre se rompen las puntas no se va a romper me parece que como dice Jorge Torres ahí me merezco unos likes no, a mí no me gusta pedir mucho ¿no? porque si no parece que, que pedir a Guita, yo no pido Guita les estoy pidiendo que me pongan un me gusta pero tenemos ya 160 personas como venimos muy bien todos los vivos, y, y me parece que tendría que tener por lo menos 160. ¿Puedo leer un poquito? ¡Eh! ¿Cómo? Humilde talento? Me dice, vamos con lo me gusta. 148. No, pero eso fue, era antes. 148 mirando, ahora hay más. 38 me gusta nada más. Nah, van a ver cómo los ponen todos. Yo, yo, yo confío en mi gente. A ver, somos más de 150. Sí, sí, Jorge Torres. Ya estamos casi llegando a 160. Matías Vivel. Eh, también me suscribe, Muy bueno, Dani Crack. Bueno, ahí está. Lo vamos, a, lo vamos a hacer que se suscriba, Dani, porque si no llora. Dice: Tengo 35. Tengo... Bueno, pero él, él presenta sus pescas. Pero ¿quién te dice que el día de mañana el gordo que tiene mucho tiempo y tiene plata, eh, tenga un canal como el mío y seamos amigos? Ah, bárbaro. Facha, querido, ¿cómo andás? Qué apasionante es el pejerrey, dice, sí, es una locura, el pejerrey es lo más lindo que hay. Eh, no hay que ser piojoso en el cardumen, dice, mirá. La he puesto, dice José. Sí. Juan Carlos. Uh, Juan Carlos Grijalva recién llegas a casa. mira a las 23 horas llegaste, papá. El terror de las viejas de Villavoz, Juan Carlos Grijalva. No saben lo que es. Terrible, terrible. Yo lo quiero convencer para que la vaya a cuidar a mi vieja, pero no quiere, me dijo que no. Bueno, a ver, el cardumen del Vasco está fallando con los likes. Bueno, ahora viene, ahora viene Cristian Guida. Eh, Mariano Remo le dice: ¿No estiras el nylon después de hacer el nudo para que no quede quebrado? No, es que a mí no me queda quebrado. A mí no me queda quebrado. A mí me queda ajustado. Se dobla un poquito así, pero en, en contacto con el agua, en cuanto empiezan los tirones, se, se estira solo. En, en el primer atado, cuando nosotros hacemos la línea por primera vez y les va a quedar un poquito dobladita la línea, pero ustedes confíen en mí, les va a quedar la, la línea perfecta. Ustedes hagan bien los nudos, ¿sí? Ahora, y va a haber alguno, porque no me lo dijeron, pero va a haber alguno que va a decir: Sí, Vasco, pero sabes una cosa, miren cómo los voy a, los voy a hacer pensar. Cristian dice decirle que tras perro de noche. Miren cómo los voy a hacer pensar, ¿eh? ¿Sabes una cosa, Vasco, vos te estás equivocando. A ver, ¿por qué me estoy equivocando? Porque el nudo que vos haces al esmerillón es un nudo fijo, no es un nudo corredizo. Tenés razón. Doble. Existen nudos, quiero que vean los tutoriales de nudos de, de, de mi canal que son 100% resistentes. ¿Saben? 100%. No se cortan. ¿Eh, ¿Cómo? Sí, por supuesto, sin pasarse de la fuerza que aguanta el nylon ese. No se cortan. Y cuáles? Bueno, le voy a dar uno, uno. Hay más, eh. Hay más. En vez de hacer este nudo simple yo lo hago doble, agarro un esmerillón, hagamos de cuenta que la tijera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Lo paso por acá y lo paso por acá. Ahora, ahora los voy a, los, ¿ven? Lo paso por acá y después lo paso por acá. Eso se llama trabar el nudo. ¿Ven? Trabar el nudo. Y después tiran. Estoy haciendo. Imagínense que esto es 100 milímetros, son 2 de 50. Esto, esto, no se corta nunca más. Eh, ah, quería agarrar la tijera y lo bate a la tijera. Bueno, hay nudos para que no se corten. Por supuesto, repito, para que no vaya, me salte alguno y me diga, eh, no, pero yo lo corté, claro, lo cortaste porque lo pasaste, lo pasaste de fuerza al nylon. Pero si ustedes hacen ejemplo, en una pesca como en el Río de la Plata, que nosotros tenemos posibilidad de sacar pescados de arriba de un kilo, pejerreyes de arriba de un kilo, o patíes de 5 o 6 kilos que se prenden. O, o, o bagres de mar, o, o hay de todo. Bagre amarillo, bagre blanco, un dorado, una tararira. Dani Kass dice: Vasco, haceme una brazolada desde el nylon. No entiendo lo que. No, 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 no entiendo, papito, lo que me querés decir. Vos sabés que yo te hago lo que quieras, Dani. Sos mi amigo. Pero no entiendo lo que. Haceme, a ver, para voy a, voy a ver si lo puedo interpretar. Haceme una brazolada. A ah. Ah. Esta es una línea que hace muchos años. Ustedes saben. Los voy a hacer reír. Ustedes, eh, ustedes saben que en la, en la Argentina, esto es para los muchachos jóvenes que no, que no, no conocen la historia de nuestro país, eh, en la Argentina nosotros hemos tenido siempre altibajos, siempre hemos tenido altibajos. Y, y hay veces que, como ahora, que está todo re mal, y que nadie gasta un mango, y, y pasan estas cosas que ahora yo les voy a contar como una muy pequeña anécdota. Hace muchos años, unos 15, 20, qué sé yo, no sé por ahí, en uno de esos altibajos que tenía el país, la gente no gastaba un peso. Todos querían lo más barato posible. Y ustedes dirán, sí, pero bueno, Bob fabricaba líneas. No, fabricaba líneas, fabricaba señuelos, fabricaba balancines, fabricaba rotores de, de acero inoxidable, fa fabricaba rotores eh, de los entorchados, fabricaba unas cuantas cosas. En otro momento de mi vida fabriqué caña. Entonces, en, esta, en este momento que fabricaba líneas, Se van a reír. Eh, llega un cliente en la zona de la Mesopotamia. No recuerdo si era entre Ríos o Santa Fe. No recuerdo. No voy a macañar. Y llega un cliente en un pueblito muy humilde. No era una de esas ciudades como Rosario, Santa Fe, Paraná. Un pueblito. No importa. X. Y conozco por primera vez a una casa de pesca. Y tenía mucha gente, el de la casa de pesca. De hecho, tuve que esperar un tiempo largo para que el tipo me atienda. Pero cuando llegó el momento que se hizo un, un impasse y quedamos solo los dos, me dice, bueno, amigo, me muestra lo que tiene, porque después viene gente. El tipo, vendía, vendía. Bueno, ahora empiezo a mostrar todo, dice, la verdad, sus líneas son una obra de arte, dice, y, 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 y los señuelos que tienes están muy bonitos y los rotores están muy buenos, pero ¿cuánto vale todo esto? Bueno, entonces le voy diciendo los precios. Y el, el, la primera línea que yo tenía en la lista de precios era la línea de dos anzuelos, de fondo, económica, porque después estaba la de lujo, ahora van a ver cómo, es, cómo era la cosa. La línea de lujo tenía un mosquetón con esmerillón abajo, un rotor entorchado, otro rotor entorchado, anzuelo de buena calidad y un esmerillón arriba. Bueno, esa era la línea de fondo para pescar en el río de fondo y era económica y entonces me dice y no tenemos más barata sí Pedro Abroski sí tengo, tengo caña caña Excel tengo cómo no voy a tener tengo una dos tres tengo bueno de, de las cuales una eh, gané un concurso muy importante tiene hasta mi nombre. Eh, no importa. Yo no soy de, de mostrar chapa. Los que son del ambiente de los concursos saben lo que gané. Y, y lo demás no le interesa. Lo importante es lo que ustedes ven ahora. No importa lo demás. Los premios, ya les dije, son para mí. Los premios los miro yo. A veces me emociono. Eh, pero a la gente no le importa. A la gente le importa lo que vos sos. Si sos buena persona, si le enseñás, si le servís, y si no, hacen así y apagan el voto. O te cambian. Así que lo importante es eso. Por lo menos para mí. Bueno, me dice, ¿y no tenés una más barata? Y mirá, te explico, le digo, si yo te tengo que hacer algo más barato, eh, tengo que empezar a sacarte cosas, porque magia no se puede hacer. Y bueno, sacame. Bueno. Mira, lo que podemos hacer es, te saco el mosquetón con esmerillón, que es donde va enganchada la plomada. Total, tenés un esmerillón arriba y la rotación de la línea para que no se enrede en la madre, la podés tener. Bueno, 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 y es así, ¿cuánto vale? Agarré la calculadora, le saqué el mosquetón, lo que valía el mosquetón con esmerillón, tanto. Y yo dije, bueno, ahora me compro. Y más barata no tenés. Bueno, mirá. Eh, a ver, ¿cómo podemos hacer? Esto es verídico. Si vos agarrás y querés hacerla más barata, lo que podemos hacer es sacarle el esmerillón de arriba. Le hacemos un lacito y con ese lacito yo te pongo un espagueti para que no se vaya a cortar el nylon. Y el tipo que... Que tiene el reel, que le ponga un mosquetón con la esmerillón y lo engancha ahí, listo. Bueno, bueno, dale, ¿y cuánto vale? Y no, no, se reía. Dice, y, ¿y no tenemos barata? Y les puedo asegurar que en ese momento yo creí que me estaba tomando el pelo. Pero el tipo no me resignaba a pensar. No, no me resignaba a pensar que el tipo me estuviera tomando el pelo. Y le digo, mirá, si querés más barata, en vez de ponerte anzuelo bueno, forjado, te puedo poner un anzuelo chino, pero es una pena ahorrar en el anzuelo, que es en definitiva lo que clava el pez. Y me dice, pero lo que pasa es que yo acá tengo un público muy humilde, viste, que tengo los... estoy en barrios... Eh, alejados al pueblo, imagínense si el pueblo era chiquito, lo que eran los barrios alejados. Me acuerdo que estaba en una ruta, ya me acordé, era cerca de Rosario, no sé si no era arroyo seco, no quiero, no quiero mandar, no, no, allá no está más, ya no está más. Buah. Y no tenemos barata. Le digo, mira flaco, hasta acá llegué, ¿qué cree que le saque? Y sacarle los rotores. No, no era de Mar de Plata. No, no. Entonces agarro, te escuchen esta. Y esto les va a gustar, ¿eh? Porque después de esto, van a ver qué lindo que. Es. Entonces resulta que agarro y le digo, bueno, mira lo último que te puedo sacar son los rotores. Te saco los rotores. Y te hago una línea que sea todo nylon con los anzuelos y un mosquetón para que enganche la plomada. Sí, ¿y, es, ¿y esa cuánto me la cobras? Y digo, ¿qué le cobro? Un pedazo de nylon, dos anzuelos y un mosquetón. Ponele que le dije en ese momento 50 centavos. Esas quiero. Bueno, está bien. ¿Cuántas crees que te traiga? Tráeme 5.000. ¡A la miércoles! 5.000 líneas. Si ustedes supieran lo que lo insulté. Sergio Este, Si ustedes supieran lo que lo insulté. Porque saben una cosa, esto que yo les voy a mostrar ahora, las chicas que me me trabajaban a mí por tanto, ¿saben cómo es el por tanto? Les explico para que sepan. Uno, las líneas económicas no las mete en la fábrica para que las hagan. Las entrega, le entrega el material a chicas, señoras que trabajan en su casa y que quieren ayudar al marido mientras cuidan los hijos, hacen un trabajo manual y hacen las líneas. Pero yo las tenía todas para hacer la línea común, no esto que yo les voy a mostrar ahora. Entonces las tuve que hacer yo, mi señora, en ese momento, Teresita y yo. Y miren qué es lo que hice. Agarraba, marcaba acá, así, el nylon, y lo entorchaba, lo giraba. Para un lado y para el otro. Esto me permitía no tener que hacer un rotor. Pero miren qué interesante que es. Lo agarro, le doy una vuelta y hago 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense que son impares. Y meto este pitoncito acá adentro. Lo mojo. Y lo ciño. Pero tengo una fuerza yo en las manos. Y eso que hace rato que no hago. Esperen que se las hago de nuevo. Bruto, bruto. La otra vez me pasó lo mismo con este nylon. Pero no es que es malo el, el nylon, es que, es que yo le doy mucho. Lo hacemos así. Cinco vueltas. Dos, tres, cuatro, cinco. Lo meto acá adentro. Y lo ciño. Ahí quedó. El rotor. Dejo 80 centímetros y hago el mismo trabajo acá. Me queda 20 centímetros de un lado, de acá le pongo el mosquetón y del otro lado le hago un lacito con un espagueti y le hago un nudo doble y ya tiene la línea. Y acá le ato un pedazo de nylon un poco más fino, del 40. Con un nudo barrilito y el anzuelo. Y esa era la línea. ¿Y qué le iba a cobrar por un pedazo de nylon y un mosquetón y 50 centavos en ese momento? Acá tenés la línea, eh, cumplí, Marcelito Castro. Esta es la línea que, que se hace eh, para hacer todo tanza. No termina ahí. Pasan los años y yo voy como guía de pesca a Chasicó y un día estaba con, creo yo, dos de los mejores pescadores de Chacicó como guías de pesca, Silvio Costanzi y Sebastián Benítez. Y eran de esos momentos en el que el pejerrey, en junio y julio, les estoy hablando de días que hacía 10 grados bajo cero, 7, 8, siempre abajo cero. El pejerrey no picaba, se aletargaba. Y se iba abajo. Y nosotros lo buscábamos abajo, pescando de fondo, o pescando, gareteando, pero con una plomada, rastreándolo, que también agarraba. Era una especie de pesca al vuelo, pero abajo. O con balancín al barro, el balancín, dos anzuelos que iban ahí nomás del fondo y una bollita arriba. Bueno, le buscaba las formas. Y entonces resulta que agarra y me dice, no, ustedes me están cargando. Eh, esto es una bobina nueva, nueva. ¿Ustedes no me creen que yo tengo fuerza? Un día voy a hacer una demostración. Voy a agarrar cable de acero, cable de acero, le voy a hacer un nudito. En el medio, lo voy a agarrar, lo voy a hacer así y lo voy a cortar. Muchachos, miren en las manos un albañil, miren en las manos a alguien que trabaja con las manos. Yo tengo callos acá, callos de hacer fuerza y a veces no la controlas la fuerza y a veces es mucha. Y yo, se me, lo puede decir, acá está Néstor Camino y está Juan Carlos Grijalva. Ellos me decían, no puede ser que cortes el hilo, esto corto yo, apretándolo al nudo. Y esto es hilo del 20. Y los que lo tienen saben lo que es esto. Esto no, no, no lo corta cualquiera. Y yo agarro y empiezo a hacer así. Y lo corto. Y a veces lo, en el nudo, donde se hace el nudo, se hace la fricción. Y lo cortás. Pero, y bueno, hay gente que te cree y hay gente que no te cree. Yo tengo fuerza. Dice, por mi trabajo, lo, lo, pero no le quiero hacer tirón porque si le hago tirón por ahí me lastimo. Pero a ver. ¿Eh? Se explota. Y no, no es el, el hilo, el nylon. ¿eh? Es, es, esto hay que cortarlo esto. Esto es nylon de, de 20. Bueno, no importa. No quiero hacer demostraciones. Yo les quería decir que tengo fuerza en las manos, nada más. Dice Néstor Camino, dice, yo lo hice y me lastimé toda la mano en ese momento. Vasquito, ¿qué línea es mejor para pescar los pejerreyes grandes de una laguna? Hay que ver dónde los buscás. Si es una laguna con juncos, una laguna con mucho juncal, el pejerrey grande generalmente está metido en el juncal y entonces se usa una línea junquera, ¿sí? Una línea junquera es una línea con dos boyas o una boya. Miren lo que les digo. No tiene que haber ruido, no tiene que caer la línea y, y, y golpear en el agua y espantar el pescado. Y generalmente se tira la línea. Son cosas que uno ha aprendido con los años. Al lado del bote. Ustedes no van a sacar cantidad. Van a sacar el más grande. Dice, ¿cómo te sacas? Sí, yo la, yo la agarro y la tiro al lado del bote y la dejo que se vaya. A veces, eh, esto es una, una línea que se usaba mucho en la primer madariaga. Ustedes dirán, ¿cómo en la primer madariaga? Sí, señor. Mirá que son es bravos estos, sí 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 sí, 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 sí. El, el gato abre, abre, abre la boca eh, cuando, cuando quiere hacer reír a la gente, pero tiene ese humor, ¿viste? Si habrás cortado elástico de bombacha, pero qué bravo. Eh, ¿Ve? Ahí está, ahí me, pare, me Mi amigo me, me dice que es verdad. Cuando hace el nudo corredizo rompe el hilo de zapatero, ¿ves? Yo no, no miento, no me hace falta mentir a mí. Aparte que va a ganar cortando un, un hilo. Es una tontería eso. Bueno. Qué rico que está el mate. Me encanta este mate. Y hoy que, hoy que estoy, lo voy a homenajear otra vez, porque para los que llegaron tarde. Hoy cumpliría 91 años mi padre, 11 de abril. Mi padre. Acá está con su caballo. Hoy era el cumpleaños de papá. Le tengo que dar las gracias porque este señor mayor que está hoy acá es quien es, gracias a mi padre, único responsable. Mi mamá me dio la vida y mi padre me dio la educación. Me dio la amistad, me, me formó en conceptos de amistad me hizo entender que sus amigos eran sagrados y me metió ese concepto junto con otros en mi cabeza dentro de mi educación. Y ya de grande, él tenía un gran concepto por sus amigos. Y esas cosas te marcan, te marcan como hijo. Y hoy mamá, dentro de su locura, que en un momento de lucidez, a mí me dicen Eduardito desde que yo era chiquitito, porque papá se llamaba Eduardo. Y me paró y yo dije, no, porque vos viste que la señora dice Eduardito y me dijo, no, 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 no. Dice, vos ya no sos más Eduardito, vos sos Eduardo. Claro, me dio la entrada a ser el reemplazo de papá que si yo sabía lo que me está haciendo renegar la vieja, salía corriendo, ¿no? Quería seguir siendo Eduardito yo. Pero bueno, tiene 90 años y hay que, hay que, que pon, hacer, tener paciencia. Lo que pasa es que a veces... No, no te lo doy nada, el nudo, no te lo enseño nada. Gonzalo de ¿cuál es la diferencia del dique y una laguna o lago? No sé a qué te referís, no sé para qué lado querés agarrar. Eh, pescar en un dique o un lago y pescar en una laguna es totalmente distinto, totalmente distinto, porque acá estás hablando de mucha profundidad contra una laguna que puede tener un metro, cincuenta, dos metros, tres metros, tres cincuenta a lo sumo. Mira qué lindo apellido que tenés, amigo Fernando Barraza. Yo tenía un amigo, el negro Barraza, el mejor pescador de Pejerrey de todos los tiempos que he conocido. Mirá vos qué, qué amigo que tenés, qué, 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 qué apellido. Armando Tarifa Rodríguez, buenas noches, señor Vasco, saludos desde Tarija, Bolivia, recién me conecto. ¿Cómo anda, amigo boliviano? Eh, seguí con la anécdota de la línea. ¿A usted le gustan las anécdotas? Bueno, la cuestión que le tuve que hacer la, la línea, 5.000 líneas le tuve No teníamos los dedos así con mi señora, pero las terminamos. Y a partir de ahí, en esa. En, esa, este, en, esa, en ese desafío que, que ya de última aprendían todas a hacer la línea. Eh, Empezamos a, a ponerla como, como una línea más y resulta que estaba con estos dos guías, Silvio Costanzi y Sebastián Benítez, y no picaba el pejerrey, no picaba y no picaba. Y viene Silvio y me dice, vení, vení Vasco, vení, vení que tenemos que charlar con vos. Nos ponemos a tomar unos mates en la cabaña. Me dice, mirá, lo tenemos que, lo tenemos que joder al, al, al pejerrey, le tenemos que hacer picar. Digo, sí, pero no, no, no es tan fácil. Me dice, mira, yo creo que hasta se asusta con el, con el color. Le vamos a agarrar y le vamos, viste cuando uno le busca las vueltas y las vueltas, de, hasta el mínimo detalle. ¿Y qué querés hacer? Digo, le vamos a poner todo nylon cristal, me dice. Bueno, está bien. No, no, nylon de color, no, porque para mí que se asusta con el nylon. Son pensamientos. Cada uno tiene su pensamiento. Para mí, a la profundidad que lo pescábamos, que eran 16 metros, el pejerrey ni lo veía el nylon. Pero a Silvio le daba resultado nylon cristal. Dice, y tiene que ser livianita, livianita la línea, lo más livianita posible. ¿Qué le podemos poner, Vasco? Le ponemos uno de esos barrilitos que usamos para hacerlos entorchados. No. No le ponemos nada. ¿Cómo no le ponemos nada? Esmerillón. No, no, ni rotor, ni esmerillón. Ni... ¿Y cómo lo hacemos? Y le hice la línea esa. Y que en dos minutos le había hecho una línea. Me dice, qué buena, haceme cinco para darle uno para cada cliente. Así hice. Le hice cinco líneas mientras tomábamos mate. Todo siempre la joda. Vos se va mate, y yo le hacía la línea. No, 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 eh, Panchito, Silvio Costanzi no, no, no es el auto de carrera, no. Silvio Costanzi es uno de los mejores pescadores de pejerrey que hubo en la Laguna de Chacicó, junto con su primo Sebastián Benítez. Bueno, eh, yo veo, veo, no sé crean que veo. Eh, Fernando Barraza dice doble nudo y listo. No se olviden que estaba Monchasico. No estamos hablando de una lagunita que sacas un pequerrey así. Eh. No, no podés hacer un, un empatilladito livianito, un nylon 030. No, no, no. Ahí es todo a lo bruto. Porque allá, cuando vos haces así, del otro lado tenés un pescado que por ahí pesa un kilo, un kilo y medio, y viene desde 16 metros abajo. Y no te extrañes que metas un doblete. Y una cosa que me enseñó mi amigo el Pica, que él descubrió, no debe estar tan lejos de la realidad. Me dice, él hablaba así, como yo, les voy a, yo les voy, lo voy a imitar, a, a, que, ¿cómo lo extraño? Lo tengo que ir a ver. Che, negro, ¿vos sabés por qué rompen las cañas lo, los pescadores, los viejos? Él le decía los viejos a todos. Era joven, viejo, mediano. Él. Los pescadores eran los viejos. ¿Saben por qué rompen la mayoría de las cañas los viejos? Digo, no, pica, no sé, porque son unos animales. No, no. Porque lo agarran del lomo. Y saben que tenía razón. ¿Vieron esos pejerreyes que vienen robados? Imagínense que cuando vos lo agarrás del lomo, pegás el trancazo y cuando pegás el trancazo del otro lado parece que tuvieras un ancla. Porque no lo tenés de la boca que hace así el pejerrey. No, no, no. Le pegás con el, con, en el lomo, lo enganchás del lomo, y eso no cede. Eso es como que clavaste una piedra. Y reventaban las cañas, y él había observado, miren lo que es, ¿no? Él había observado que cuando venían con la caña rota y sacaban el pejerrey, lo habían enganchado del lomo. Miren ustedes, qué, qué, qué anécdota, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Eh, Sergio Bruno dice: Mamá, dice parece que pesan tres eh, kilos. Dice. Y yo sí dice casi peso muerto, claro. Pero lo que peleé. Bueno, esto es más o menos lo mismo que robar. Eh, me estoy tocando la nariz porque dicen que los que se tocan la nariz son mentirosos. Yo no miento. Y me toco la nariz. Acá está, mi amigo. Mira, Silvio Costanzi y su hermano, su hermano más chico. Ese día, ese día de esa foto. Miren la pesca que hicimos. Los dos Gurkan. Qué linda pesca. Qué linda pesca. Y ahí estábamos en la filetera de él, que estábamos por, pesca, por, por limpiar los pejerreyes. Ellos siempre de la mano de, de Quilmes, ¿no? O de Brahma. Eh, uno fanático de Quilmes y otro de Brahma. Y yo tomaba mate. Pero qué anécdota. ¿Cuántas? ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuántas anécdotas? La verdad, de María, un capo, un capo espectacular, un capo. Porque de María me busca las fotos, de acuerdo. Yo mientras voy hablando, de María me va buscando. Hay más de tres mil y pico de fotos. Por eso les digo, no es que me ponga pesado, por eso les digo, háblenme de cualquier pescado, del que quieran, y no van a tener una, van a tener un millón. De veces en determinadas especies, en la que quieran, donde. No, el vasco, el vasco del personaje, donde Eduardo Sagasta pescó y mucho pescó. Y entonces, a partir de eso es cuando se aprende. Y el tema es que sigo pescando, porque si no, no puedo tener chapa para enseñar. Y, y no pasa por la pesca en sí, si no pasa. Les voy, a, les voy a explicar. Les voy a mostrar. Y no está preparado esto. No está preparado. Pero los que conocen mi casa y conocen mi mesa de trabajo, que nunca la voy a abandonar, siempre la voy a tener así desordenada, tengo de todo ahí. Y bueno, yo recibo a la gente en mi mesa que es un despelote. Y corro así, llega la hora de comer y como. Pero después me, me gusta estar ahí. Me gusta estar. Y por ahí me siento a tomar unos mates y, y, y se me ocurre algo y lo muestro. Bueno. Ustedes supónganse que nosotros estuviéramos 20, 30 años atrás. Y aparece esto: el multifilamento. Y yo estaba acostumbrado a pescar con nylon. Y no usaba multifilamento. Y si no vas a pescar, ¿cómo te acostumbras a pescar con multifilamento? Te cambiaron los riles, te cambiaron las cañas, te cambiaron el hilo, te cambiaron la forma de pescar, te cambiaron la forma de clavar. Vos si clavás como clavabas con nylon, que nunca llegaba a la clavada, en el pejerrey, por ejemplo, con el multifilamento y rompe la caña. O tenés que pescar con el, el ril muy muy flojo, porque romp algo rompés. Entonces hay que acostumbrarse a pescar con multifilamento. Pero después pasó esto y apareció el fluocarbon. Y vos tenés que saber cómo se utiliza esto. Y yo eh, no quiero faltar el respeto. Pero hay un porcentaje muy grande, muy grande de gente que muestra pesca o habla de pesca, que en su vida usaron esto, en su vida. Y lo más trágico y lo más triste es que no lo van a usar. Y para poder enseñar, vos tenés que usar las cosas, tenés que enseñar a partir de la experiencia, nunca a partir del pico. Porque a partir del pico se pueden cometer errores muy graves. Porque uno puede intuir que es así. Pero si vos no lo probás, no podés dar un concepto tuyo, tuyo. A ver, eh, un ejemplo. Eh, ¿Y, pero, ¿y qué, qué es mejor vasco? ¿El nylon o el multi para el pejerrey? Yo pesco con multifilamento. Pero ese concepto... Lo tengo que decir, si yo pesco pejerrey con nylon y con multi, hago todas las pruebas y de ahí saco una lo que se llama, esta es la palabra clave, una conclusión. Cuando yo saco una conclusión de una cosa, es porque probé varias cosas. Cuando a mí me dicen, vasco para el viento, ¿cuál es la mejor boya? La cometa. ¿Por qué? Y porque tiene la proa y la popa ancha. Bien. Esa es la teoría. Y me dicen. ¿Vos probaste la lágrima? No. ¿Vos probaste la chupetona? No. ¿Vos probaste la palito? No. Y entonces me puede decir, flaco. ¿Qué me quiere decir? Si vos no probaste un montón de, de modelos de boya. ¿Cómo sabes que la, la, la mejor para el viento es la cometa? Les aclaro. Para los que no vieron los otros videos que hablé de boya, es la cometa, porque no coletea tanto en mucho en un día con mucho viento. Pero para poder tener una idea acabada del tema y sacar una conclusión, y esto no es de la pesca, sino es de la vida, vos tenés que haber probado. Y va a haber alguno que va a salir con un chiste. Bueno, no hay problema, yo me los aguanto los chistes. Pero para decir que... Iba a hacer un chiste yo, pero no puedo. Para decir que, hay, que, que la sopa no te gusta, tenés que haber tomado sopa. Y eso lo aprendí de chiquito, ¿eh? porque el día que la probé, la sopa me gustó. ¿eh? Entonces, nunca digas, esto yo no, si no lo probaste. Hay cosas que no hay que probar en la vida, ¿eh? aclaro, para que no me, me digan, eh, 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 eh". bueno. Jorge Torres dice, es como que tengas una vinoteca y nunca tomaste vino. ¿Cómo le explicas a un cliente? Eh, voy a dar un detalle de eso. Eh, esto va para todos ustedes y va también para el, el núcleo cercano de mis amigos. Por, por la venta en mi vida, yo tengo casi seis, todavía no llegué. Casi 6.000 casas de pesca visitadas, visitadas. Conozco al dueño, tengo la tarjetita, la tarjetita del tipo. Me dio la tarjetita, me dijo, tomá, esta es la tarjeta del negocio. No es que la tengo anotada, no, no. Ustedes dirán, ¿por qué dice esto? Bueno. Cuando vos conocés muchas casas de pesca, como lo que estábamos hablando recién, podés sacar una conclusión de cómo son los negocios de pesca. Y ahora los voy a asombrar. Y si yo les digo que hay un porcentaje, escuchen bien, ¿eh? no muy grande, pero bastante importante de dueños de casa de pesca que no saben casi nada de pesca. ¿Ustedes me creen? Bueno, créanlo porque es verdad. No acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en todo el país les digo. En Capital Federal y Gran Buenos Aires hay muchos. Pero no tienen ni idea, pero ni idea. Y así como les digo una cosa, les digo otra. Nunca se vayan a equivocar con una mujer hasta que no la conozcan. Porque conozco varias casas de pesca. Que tiene como dueña a una mujer y no saben lo que pescan esas mujeres y no saben lo que saben esas mujeres. Así que ojo con el sexo débil que no es más débil. Eh, hay muchas mujeres que saben mucho y hay otras mujeres, puedo decir una, Delia, la dueña del muelle, que en su vida tiraron una caña. Y sin embargo, a lo de Delia, del muelle de la calle Talcahuano, se cansaba de vender ¿Por qué? porque la, uno de los secretos de la venta en la pesca es también en, en otros rubros, ¿no? pero en la pesca es muy, muy importante. Es nunca decir no tengo. Delia, como no entendía, compraba cual le vendían cualquier cosa. Y un día vino el que vendía los repuestos de Escualo, Escualo es un reel muy acreditado. Y Delia, que no sabía nada, le compró repuesto de escualo de, lo, de todo, del tornillito, de la, la arandelita, del piñón, la corona, el devanado, todo, todo. Es el día de hoy que en la calle Talcahuano, 870, en la casa de pesca El Muelle, que está el hijo, ya ella no está más, ella era escribana, todavía hay repuesto de escual. Todavía hay varas San Croix de las primeras, todavía hay varas Fenwick de las primeras, Blancs, o sea, la vara pelada sin armar. Todavía hay señuelos de la época de los americanos, de la época de la mejor época de los fred Borgas, de los Hedon. Y bueno, todavía están. Y todavía hay repuestos de riles importados que por ahí ya ni se fabrican más. Entonces, siempre antes de agarrar y tirar así, llamen al muelle, muchachos, que por ahí... Eh... Mirá, Julio Acevedo, mi amiguito Julio... Eh dice en el 2022 el campeón provincial de salta fue Malvina González la esposa de mi sobrino bueno hay que yo le decía a mi tío Juan Carlos tosi tenía la mujer salió campeón en Argentina lo que pescaba esa mujer era una pesadilla una pesadilla y he conocido otras, y conozco ahora actualmente otras mujeres, algunas muy bonitas, ellas saben a quién me, me refiero, que compiten todos los fines de semana y que son muy buenas, muy buenas. ¿Qué estás comiendo, María? Chocolate, gordochancho, huevito de chocolate, y a mí no me mandaste. Ya te voy a atender. Eh, no, me, no me regalás para la, para, para la Pascua un huevito. Nadie me regaló un huevito de, de chocolate. Tengo que aclarar, ¿no? porque si no, esto es bravo. Bueno, a ver. Eh, a ver, a ver. Muy, ahí está. Yo sí dice muchas concurseras de, que la rompen. No, no podés decir, Gonzalo Lurralde. No, no podés decir. No, no. No podés decir que no te gustan los trabas, sino no, no las, me imagino que, que te estarás refiriendo a, la, a los trabacarnadas. Bueno, chicos, eh, 150 personas y hace una hora 45 que estamos. Eh, creo que he cumplido. Estoy muy cansado. Hace mucho que no veo mi cama. Pero voy a seguir. Eh, ahora me tengo que pegar un baño. Y seguir. Pero bueno, la cuidaré hasta, hasta que pueda. Chicos, les mando un abrazo. Los quiero mucho. No se vayan a olvidar de poner el me gusta, porque eh, a nosotros nos beneficia y nos ayuda. Y si quieren ser. No tendría que decir nada, pero faltan 500. 500 suscriptores. Pero al. al, al al ritmo que vamos, en un mes va a haber 500. No lo tendría que decir, pero va a haber un premio especial a los últimos suscriptores para llegar a 10.000. También va a haber eh, otros premios para ustedes, porque todos van a tener premios, pero va a haber un premio especial para los que nos ayuden a llegar a los 10.000 más rápido. Así que si tienen algún hijo, al, a la señora que nos quiera dar una mano y se quiera anotar, no quiero gente extraña de que no le guste la pesca. Pero sí sus familiares porque son parte de ustedes. Y un día, acuérdense lo que yo les digo, acuérdense lo que le dice este veterano. Un día, esa mujer que tanto les daba con un caño, le decía otra vez escuchando al veterano este. Un día va a estar sentada al lado de ustedes escuchando. Tal vez comience el día de la mujer, cuando yo hable de la mujer. Tal vez comience cuando hable de los hijos y de lo importante que es para los hijos estar cerca del ambiente de la pesca, de la naturaleza, de la pesca. <laughs> Hola gato dice, me borro y me suscribo otra vez. <laughs> Eh, bueno, entonces no se crean que un día el, el destino los puede sorprender, porque escuché ahí unos cuantos, unos cuantos, mi señora, mi señora ni loca, pero ni, pero la, le decía pesca y sale corriendo para el otro lado. Y un día una de esas personas me llamó por teléfono cuando terminé el vivo. Me dijo, Vasquito, me ganaste la apuesta. Digo, ¿por qué? Porque ayer mi señora se enganchó y te vio todo el vivo al lado mío. Bueno, ¿Por qué? Porque se da cuenta que es transparente, que no, que no hablamos de otra cosa que no sea de nuestro gusto, que siempre se hace con respeto, que siempre tenemos en cuenta a la familia, a los hijos, y que les habla no un profesional de la pesca, sino un, profesor, un docente que entiende lo que es un, un chico, entiende lo que es una mujer, el respeto de la familia, y eso es muy importante. Chau chicos, nos vemos. Ah, me olvidé, les debo todavía el nudo de unión del nylon con el multi, me lo olvidé otra vez, pero el, prometo que el jueves, sin falta, se los enseño. Chau. del piquito. Ah, no, ¿no? pues sí. Al mini plato. Este va a devolución. Gracias por la pelea. Va a tu mamá como dice el Picho. Vamos a buscar a tu papá.